cuando yo observo un nivel de transculturización en el ejercicio de las conductas criminales, en donde no solo se mata, sino que se lesiona de forma innecesaria a una persona, para no solo provocarle la muerte, sino que su muerte sea un mensaje para las bandas rivales, observamos ese fenómeno criminal que no se observaba en unos años en el país. Entonces, este elemento de la transculturización, cuando uno estudia escenas del crimen, ve conductas de grupos criminales, pues nos hace esa advertencia de cómo grupos transnacionales están actuando de forma mancomunada con grupos locales. Si otro elemento es el tema de los jamaiquinos, hay toda una ruta entre Limón y Jamaica en materia de droga, que es una luz de advertencia también de ese fenómeno. Es uno de los países más violentos, Jamaica, y hay un puente comunicacional entre las bandas de ese país con bandas locales en Limón, y de ahí el cambio que muchas veces se ha suscitado en estas bandas.